feel we're rocking to a pond. Ripples fade away. Human hearts aren't so lucky. Those battle scars remain. Oh, I can't let go of the one thing I wanted most. I'm chasing echoes, echoes of your ghost. Y hoy os quiero preparar una recetita porque no sabía qué hacer de comer y he hecho algo improvisado. He sacado unos nuggets de pollo, ¿veis?, del congelador. He cortado un poquito de cebolla, una zanahoria, un dientecito de ajo. He puesto un poquito de tomate, pimienta, un poquito de harina, sal, una pastillita de caldo y también he puesto un poco de colorante. Y ahora mismo vamos a comenzar esta recetita, que la voy a hacer yo ahora mismo para que veáis. Bueno, ya tenemos aquí la sartén para freír los nuggets. Vamos a dejar que los nuggets se pongan doraditos, lo vamos a sacar y vamos a seguir echando el resto de los ingredientes. Pues ya hemos sacado los nuggets, ¿veis? Que lo he frito y lo he puesto en la olla. Vamos a dejar aquí un momento porque vamos a empezar a hacer el refrito. Vamos a echar la cebolla. La zanahoria y el ajo, todo lo que tenemos aquí, toda la verdura. La cucharadita de sal también. Vamos a dejar todo esto, que se poche un poco. Cuando esté bien pochado, lo vamos a incorporar en la olla con el resto de los ingredientes. Así es como quiero que quede, ¿veis? Y ahora vamos a poner aquí la ollita y vamos a echar todo esto. Voy a poner un poquito más porque lo tenía al mínimo. Y ahora a esto le vamos a incorporar lo que es el medio vasito de tomate. Es poquito, pero le da muy buen sabor. Un poquito más fuerte. Le vamos a echar la pastillita de caldo. Se va haciendo. Vamos a echar la pimienta. El colorante. Y todo removiéndolo bien. Y ahora le vamos a echar un vasito de vino. De vino blanco. Vamos a poner al mínimo. Que no se nos queme. Vamos a coger el vino. De vino aquí mismo en el del tomate, ¿veis? Tomar, está listo, listo. Ahora esto vamos a dejar un poco que reduzca y le vamos a echar un vasito de agua también. Vamos a esperar que reduzca un poco y le echamos un vasito de agua. Ahí va, el vaso de agua.
Pero a esto lo dejamos un poquito que reduzca del todo, unos 5 minutos. Y luego lo vamos a acompañar con arroz. Venga, ahora mismo lo voy a mostrar. Bueno, ya aquí tenemos, ¿veis? Que ya está listo, ya está hecho. Y aquí he puesto arroz, ¿veis? Que lo he cocido y lo he refrito con un poco de ajo. Y ahora, que va a ser el acompañamiento de los noodles. Y ahora mismo vamos a hacer la presentación, pero ya está todo listo. Voy a apagarlo. Y ya está. La presentación mía, que voy a comer yo, de los noodles, con la salsita que la he echado por encima del arroz. Probarla, hacerla, que es fácil, sencilla y está bastante rica. Un besote de Manoli. Ripples fade away. Human hearts aren't so lucky. Those battle scars.